Ahora vamos a hablar del colmo de los colmos. Esto definitivamente no tiene presentación. Se robaron más de 5.000 botellas de esto, de alcohol. Ustedes saben que esto ya se convirtió prácticamente en un producto de primera necesidad en los hogares colombianos. Se los llevaron y los delincuentes llegaron en taxis, encerraron el camión, llevaron armas de fuego. Y vean ustedes mismos lo que ocurrió en el norte de Bogotá y que terminó en el centro de la ciudad. Lo que faltaba. Delincuentes armados se robaron un camión lleno de alcohol. El camión sale esta mañana y a 3-4 cuadras de acá lo interceptan un taxi adelante, uno atrás. Encañonan a los muchachos de lado y lado, los someten con armas de fuego y arrancan, después los bajan y los dejan tirados. Los criminales, que sabían perfectamente lo que transportaban en ese vehículo, siguieron a los empleados de la empresa que fabrica productos para el aseo y que pretendían entregar el pedido en la sabana de Bogotá. Llevábamos aproximadamente 5.000 unidades, no eran más, era un camión pequeño que estaba saliendo un pedazo del pedido, pero esto nos representa a la compañía más de 50 millones de pesos y para la compañía, y más para la compañía, para el desabastecimiento del mismo producto. Luego de golpear a uno de los empleados y ya con el valioso líquido en su poder, se escaparon hacia la localidad de Puente Aranda. Las cámaras de seguridad, nosotros tenemos ya unas cámaras y videos en los recorridos, el camión tiene un GPS, la mercancía tiene un código especial que también le estamos haciendo el seguimiento del GPS para poder lograr por lo menos hallar las unidades, a ver si logramos encontrar dónde. Gracias a este rastreo por el sistema satelital del carro, horas después el vehículo apareció, pero toda la mercancía se la llevaron. Es increíble, yo no puedo creer que en estos momentos las personas sean y tengan los escrúpulos para robarse un producto de primera necesidad. En este momento hay dos personas individualizadas quienes al parecer le están contando a las autoridades quiénes son los miembros de esa banda, dónde está el alcohol y lo que pensaban hacer con ese producto. Se esperan más capturas en las próximas horas y ojalá la recuperación del alcohol.